Hello, hello. Welcome. Good evening. Good evening, Jose Guadron. Good evening, Good evening teacher. Sorry again, three minutes late, right? No problem, teacher. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> Welcome, Criseida, Welcome. Thank you, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome, Janira. Welcome to the class. Jose Liceo, hello. How are you, Jose? Hi. Hi. Okay. Jose Liceo, Jose Liceo. Okay. How are you? Good evening, teacher. Good evening, good evening. Um, uh, entire teacher. Oh, sorry. I imagine it's working a lot. It's difficult, right? Good. Good. Now, Ricardo, hello, Ricardo. Yes, hello teacher. Welcome, welcome Ricardo. Excelente. Listen text to feel, that's nice. Promoting the <laughs> company, eh? Okay, that's good. <laughs> yeah. Le vamos a cobrar por la publicidad, Ricardo. <laughs> okay. text to feel. <laughs> Ah, yes, okay. En hey, Oscar. Hello, Oscar. Welcome. Good evening, teacher. Good evening. It's a pleasure to listen. Ayer no se pudo conectar, ¿verdad, Oscar? Sí, no, no, pues no había podido, bueno, don teacher. Bueno, solo Pero tenemos vamos avanzando ahí en, la, en la plataforma. Me alegra. Cualquier cosa, ahí estoy a sus órdenes. Este gracias, día, teacher. Este día les mandaron un mensaje, ¿verdad? En el grupo, eh, que todavía se podían mandar las inscripciones, ¿verdad? Así es que, menos mal, ¿verdad? Ya nos dieron apertura. Los que no habían podido, pues eh, ahí vamos a estar para el otro nivel, ¿verdad? Sí, sea, gracias. Sea, sea yo o sea otro teacher, pues. Ahí estamos a la orden, ¿verdad? El lunes comenzamos ya, ¿sí? Así que ojalá que todos estén ya listos para el lunes. ¿ok? Good. Now, hello Alexander, welcome. Hello Mr. teacher. Mr. Barrera, hello, welcome. Thank you. Okay. <laughs> okay. Now let's start right now. Let's start with the class, right? Today we are going to see only the presentation, right? No, no PowerPoint, no PowerPoint. Ok, and we have this, and this, and this, and this, right? Oh, sí, ya cerramos todo y comenzamos con el punto, la sección 5, right? Um, let's start with this, right? 5.9, right? Este, este video les quedé viendo ayer. Este bien importante, ¿ok? Uh, porque aquí nos da la combinación del auxiliar de que es verbo ac con acción, y el was y el were, que es el, el pasado del verbo to be. ¿Ok? Good. Now let's watch the video. Let's watch the video. Hi, everyone. In this class, you learn to ask and answer WH questions with. Did, was, and where. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Where Did You Grow Up? Let's listen and practice. So, Chuck, where did you grow up? I grew up in Texas. I was born there, too. And when did you come to Los Angeles? In 1990. I went to college here. Oh. What was your major? Drama. I was an actor for five years after college. That's interesting. So why did you become a hairstylist? Because I needed the money, and I love it. Look, what do you think? Well, uh, what do you think is this? ¿Qué opinas del peinado, right? <laughs> and Melissa said, "Oh, <laughs> okay." Algo seguro. No va a ir otra vez al cortarse pelo ahí con Chuck. Now, listen. Here we have some example, right, of questions using did and was and where, right? And notice the difference. Pay attention in the differences. So, Chuck. Chuck is for for Carlos, right? Charlie. Chuck. A los Charlie allá en Estados Unidos le dicen Chuck. Okay. Uh, where did you grow up? Did. Listen. Did. Right and we have an action verb that in this case is grow up good and then it says and when did you come <clears throat> sorry to los angeles come right the auxiliary did and the verb come this question where did you grow up and when did you come to los angeles are both are information questions using did right now what was your major says Major es like like you say, eh, como licenciatura, right? Licenciatura. Pero de donde say licenciatura en El Salvador decimos él es licenciado, ¿verdad? Pero no es la gran cosa, es decir, bueno, yo soy licenciado, pero no siento que es la gran cosa, porque licenciado es tener licencia. <laughs> ¿Verdad? Quiere decir que los que manejan también son licenciados, vamos, que tienen licencia. ¿Ok? Pero en Estados Unidos le llaman ellos major. Que es un grado este, en la universidad o en el college, ¿verdad? Ok, but now it says, what was your major? So in this case it's information question, una pregunta de información usando el was. Por favor, presten atención que cuando usamos was y where, no hay un verbo aquí. No hay un grow up, no hay un come, no hay un eat, no hay un run, no hay un play. No hay ningún verbo. Porque cuando usamos el verbo to be en pasado, así, para que lo entiendan, solo es el verbo to be pelón, ¿verdad? No hay nadie más ahí. ¿Sí? Solo el verbo to be. Pero cuando usamos did, sí va a haber otro verbo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, miren, did grow up, did come, ¿verdad? Sigamos, vamos a ver si hay otra. ¿Why did you become a hairstylist? ¿Por qué te convertiste? ¿Por qué te hiciste es un estilista? Le dice... Melissa Chuck. Y luego did y el verbo become, ¿verdad? Ahí están las preguntas en las cuales se utiliza el tanto el did como el was y were. Vaya, esto es igualito que en el presente. Miren, en el presente usamos el verbo to be, is, are, and am, ¿verdad? Para decir, I am a teacher, you are a doctor, she is a student. He is a flight attendant. ¿Sí? Ese es el verbo to be. Solo se usa el verbo to be, no se usa otra cosa, más que el verbo to be. Y cuando hacemos el presente, usamos el presente simple, usamos rutinas, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo, uh, where when do you usually eat, what time do you usually eat, eat breakfast? ¿A qué horas desayuna usted? ¿Verdad? Eh, y uso el auxiliar do, do you, ¿ok? Uso el do. Entonces, en el, si en el presente uso el do y el das, en el pasado uso el did, ¿sí? Si en el presente uso is, are y am, el pasado uso was y were, ¿verdad? ¿Sí? Para que quede más claro, vamos a hacer algunos ejemplos acá para, para que no andemos perdiditos, ¿verdad? Porque esto es bien fundamental y es bien, a veces confuso, ¿verdad? Vamos a ver con el simple present. Bueno, en el simple present yo hago una pregunta. Uh, ¿Do you live in Tehuiste abajo? Te juiste abajo. Este es un pueblito en, en La Paz. Cerca de Santiago Nonualco. Y San Pedro Nonualco. Por ahí en esa zona queda este, este lugar. Te juiste abajo. Si no me creen, pueden chequearlo en, en Google, ¿verdad? Ok. Do you live in te juiste abajo? Vean que está el do, ¿verdad? Aquí está el do, miren. Ok. Y. Podemos decir también, does she work in a factory? ¿Trabaja ella en una fábrica? Vamos a poner aquí, does she work in Halsing? Para hacerle honor aquí a los de Halsing, ¿verdad? Ok. Entonces, estas son preguntas del presente simple, pero usando el do y el das y un verbo en presente. Ahora con el verbo to be. Podemos poner. Where are you from? Where is she? Va, vean. Aquí estamos usando el verbo to be. Are, is. ¿Sí? Y usamos un sujeto. Por favor, presten atención que yo no digo, Where are work? Where are work you from? Where are you? Where, where are. Were you, uh, and incorrect, right? No usamos ningún verbo ahí. Solo el verbo to be, sí. Igual aquí abajo, ¿verdad? Where is she work? Where is she work? Where is she work? No. And incorrect, right? Solo es el verbo to be, pelón, sí. Entonces, si nosotros hacemos esto en el presente simple, en el pasado simple, también hacemos lo mismo. ¿Verdad? Es el tema que estamos viendo ahorita. Y decimos, ¿did you work last year? ¿Trabajaste el año pasado? ¿Did they uh, travel to Europe? Qué chido, ya era Europa, ¿verdad? ¿Did you travel to Europe? Oh, sorry, hay un errorcito aquí, perdón. Ok, ¿Did you travel to Europe? Vean que está, así como está el do y el das en presente, así en el pasado está el did. ¿eh? Quiere decir que el did es el equivalente del do y el das, pero en pasado, ¿sí? Entonces, cuando usamos el auxiliar did, necesitamos otro verbo, ¿eh? Work. Y travel. ¿Sí? Al igual que aquí, ¿ve? Live. And work. ¿Sí? La única diferencia aquí es que estamos en el pasado. Y este es el presente. Es la única diferencia. Pero es la misma estructura, ¿verdad? Y con el was y el where. Ya no usamos are, is. Um, usamos el was y el where. Voy a usar las mismas preguntas. Para que, para que lo entendamos bien. Where. No, pero no puedo usar esta pregunta. Déjame ver. Where were you yesterday? Vamos a poner mejor. Where were you yesterday? ¿En dónde estuviste ayer? ¿Verdad? Y. When was she in the school? Vamos a poner. ¿Sí? Vale. Entonces, en esta pregunta, vean. Estamos usando el pasado del verbo to be, was y where, ¿sí? Ya no usamos am, um, are and is, usamos where and was. Quiere decir que el pasado del are, is y el am, el equivalente del, del verbo to be en el pasado es was y where, ¿sí? Es el mismo verbo to be, ser o estar, ¿verdad? Solo que en la forma del pasado, ¿sí? Y nuevamente, así como en el presente, ven. Are is. No usamos otro verbo. No ponemos aquí eh, speak. Where were speak you yesterday? No. Eh, no, ¿verdad? Incorrect. Sí. No se usa otro verbo, ¿sí? Ahora va. Eh, any question? Do you have any question? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Ok, so in this case. Simple present and simple past. Pero ahorita esto es lo que nos interesa. Vamos a la plataforma nuevamente. Y veamos las preguntas que le hace Chuck. Melissa, Chuck, ¿verdad? Where did you grow up? Eh? Did you grow up? Auxiliar y verbo. When did you come? Auxiliar did y verbo, ¿verdad? Pero cuando nos vamos a esta pregunta, what was your major? Ya solo usamos el was, ya no usamos otro verbo, ¿verdad? Sí. Vaya, entendemos entonces la, el uso de las preguntas con did, was y where. Yes teacher. Yes. Yes teacher. Si hay preguntas, díganme, que a mí me fascinan las preguntas. No questions? Ok. No now, we, okay. We're going to practice the pronunciation. and then we, we continue because we have a lot of material right repeat after me please so chuck repeat come on repeat so chuck where did you grow up i grew up in texas i was born there too i was born there too and when did you come to Los Angeles? And when did you come to Los Angeles? In 1990. Ayer aprendimos cómo decir los años, verdad? En parejita aquí. 1990. I went to college here. Oh. What was your major? Drama. I was an actor for five years after college. I was an actor for five years after college. College is the university, right? That's interesting. So, why did you become a hairstylist? Why did you become a hair stylist? So, why did you become a hair stylist? Because I needed the money. Needed. Because I needed the money and I love it. Look, what do you think? Well, uh, okay, now. I need two volunteers to practice this conversation. Only two volunteers, right? Hi. Okay, tell me your name, please. Lillian. Okay, yes. thank you, Lillian. Sure. You're Melissa. Now I need a chalk. Necesito un chalk. Yo, teacher. Yo Alex. Alex, okay. Thank you. Now, please. One ready melissa uh, Lilian, i'm sorry one okay. two three so sure where did you grow, grow up i grew up in texas i was born there too and when did you come to los angeles in uh, 19? 1990 1990, I went to college here. Oh, what were what were your major? Drama. I was an actor for five years after college. That inter interesting. So why did you become a Because I needed the money. I love it. Look, what do you think? Well, oh. Okay. Well, oh, uh, Lillian, let's say, say híjole, me fregaste el pelo. <laughs> okay. <laughs> Good. Now listen, these, these words, uh, they are difficult, right? Lillian, listen. Interesting. Interesting. Okay, excellent. Hair okay. stylist. Hair stylist, hairstylist, stylist, stylist, stylist Ah, no, hairstylist, hairstylist. Ok. casi, casi, la última Lilian, la última. Hairstylist, hairstylist. Ok. like style, right? como estilo, style, style. Mm. Eh, hay una, una boutique que le han puesto uh, el nombre de una, de una señorita, ¿verdad? Y le han puesto style, como que digamos Lillian style. ¿eh? Lillian style, el estilo de Lillian. ¿eh? That's good, right? So, style. And then, hairstylist. ¿Verdad? Sería bonito tener hair una boutique. Ah, oh, yes, Lillian. Come on, again, hairstylist. Okay. Ok. Un poquitito nos falta ahí, Lina, pero casi lolo. Lo, es que es bien difícil. La, la, la palabra es muy difícil, ¿verdad? Good. Thank you very much. Thank you very much. Now um, we are going to go to the comment. Oh, uh, hoy sí hay comentarios, ¿ve? Hoy sí me los ha cargado. <laughs> uh, ok. Eh, Marvin. Vamos a ver qué dice Marvin. How Uh, How's work here? We work three years. Uh, bueno, vamos a ver qué, qué nos quiso poner Marvin. Eh, quiero ver. Vamos. How. Creo que me, me quiso poner how many years. Si les parece, le voy, voy a contestar a, a, a Marvin. Hoy no está Marvin, ¿verdad? No está con nosotros Marvin. Bueno, pero le vamos a contestar. Para preguntarle a alguien cuánto ha trabajado en un lugar se dice How long? How long have you worked here? Cuánto tiempo has trabajado, ¿verdad? Okay. Eh, y dice We worked three years. We have worked. Por tres años. Ok. Ahí le contestamos a, a. ¿Cómo se llama? A Marvin, ¿verdad? Le vamos a dar submit. Y nos vamos a otro comentario. Rolando Bautista. Rolando, hoy no veo a Rolando. Está por ahí Rolando. No está ahora. Bueno. Vamos a ver el comentario de Rolando. ¿Where did she study? She studied in Mexico. Oh, excellent question. How was your mom in 2000? She was 25 years. Excellent. Good commentary. Me le dicen a Rolando que el comentario está bien bonito. Now, next. Jenny de Orellana. Jennifer. Uh, no me acuerdo de tener una Jennifer. Bueno. Carla Ortiz, sí. Pero no está Carla, ahora... Veamos. Sí. Carlita, ahí está por ahí. Ahí está, vaya. Perdón, Carla. Es que como lo voy viendo por. Ah, sí, perdón. Disculpe que no la había visto ahí. Carla, vamos a escuchar el comentario de Carla. ¿Why did you come late today? Ah, yes. Because eh, there was. Aquí creo que sí le vamos a hacer una corrección, eh, Carla. Permítame. La pregunta ¿Sí? está excelente, va. Pero para decir que hay tráfico, decimos. Uh, There was because there was había ah. a lot of bastante a lot of traffic había bastante tráfico estaba ah, traficoso okay. ¿verdad? <laughs> <laughs> okay, uh, hey, le vamos a uh, thank sumir. You, okay. You're Welcome. Uh, thank you for your commentary Carla. Thank you very much. Vayamos a ver, Alexander, Mr. Barrera, ¿right? ¿Este es usted, verdad, Alex? Sí, sí, sí. Sí, sí, ok. Vaya, eh, esto no es importante, pero igual tenemos que, que hacerlo notar que siempre se comienza con mayúscula, ¿verdad? Where did you grow up? Aquí se le fue una R, le faltó, ¿verdad, Alexander? Pero <laughs> la intención es lo yes. que cuenta. En When did you come to El Salvador? Aquí sí. Este, Alex, vamos a tener que poner el país tal y como se escribe en español, ¿verdad? Bueno, vamos a ver aquí. When did you come? La, la pregunta está bien estructurada. Solo El Salvador, vamos a poner aquí. El Salvador. El Salvador, ¿ok? When did you come to El Salvador? Le damos. Okay. Y ya, ¿verdad? Este ya no me aparecen más comentarios lo siento verdad si comentaron y no, no le veo pues es ya asunto que no, no me cargó, verdad good thank you for your commentaries now we continue watching the video ahora sigamos viendo el video. now let's analyze how to form questions with did was and where where did you grow up i grew up in texas when did you come to los angeles I came to Los Angeles in 1990. Why did you become a hairstylist? Because I needed the money. How old were you in 1990? I was 18. What was your major in college? It was drama. How was college? It was great. I would like to point out that the key to understanding this topic is to not get confused with the following question. When do I use did and when do I use was or where? You must remember the following. You will use was or where whenever you need to ask something related to the verb be. And you will use did for all the rest of the verbs in English. Now, let's Okay, listen, this is very important, right? Because uh, in the video they say that when you use was and where is when you use verb to be, cero estar, cuando yo but in paz, right? Yo era, yo estaba. Okay, and you use did for the rest y el did se usa para los demás. Todos los verbos que tengan acción como come, become, eat, run, walk, speak, learn. etcetera, etc. Todos los demás verbos vamos a usar el auxiliar did. Pero cuando sea el verbo to be, exclusivo was and were, ¿verdad? Ahora aquí está la estructura, veamos. Analyze the questions and answers. We've already covered both of these topics. What we're doing now is <coughs> sending them together, hoping that it's not confusing or difficult. So, let's start with questions with did. When forming questions in the past tense with any verb that is not the verb to be, we can follow this formula WH word plus did plus subject plus verb in the present plus complement. This is the case of our first three questions Where did you grow up? When did you come to Los Angeles? Why did you become a hairstylist? First, we're going to add a wh word, where. Then we will include the auxiliary verb to form the question in the past, did. After that, we need to add the subject, you. Next, we include the verb in the present tense, grow up. Finally, we can add a complement. In this case, there is no complement. Towards the right hand side of this chart, you can see how these questions are answered. If you notice, the verbs change to the past tense now because we're no longer adding an auxiliary verb. Let's move on to asking questions in the past tense with was or where. We will use this structure whenever we want to ask something using the verb to be. We can't say the following. Did you wear a good student? This is incorrect. To form questions in the past using was or where, we can follow this formula. WH word plus was or where plus subject plus a complement. Let's break down an example from the chart. What was your major in college? First we need to add the WH word what then we need to add was or where. After that we include the subject, your major. Finally we need to add a complement and a question mark at the end. In college. Now it's your turn to practice making WH questions with did, was, and where. Practice making similar questions such as the ones on this chart. Okay, is the moment of truth, right? Momento la verdad, vamos a ver si aprendimos bien el tema. ¿Okay? Now. Let's start making questions with did, right? I will give you the question word, les voy a dar yo el question word, ¿sí? El verbo y el complemento. Lo demás lo van a usar ustedes, ¿verdad? Sorry. Okay, so Eliseo, please, you begin okay, ready now. Uh, where um, Oscar um, play football yesterday. Where? Where Oscar play football yesterday. Ahora usted haga, estructúreme la pregunta usando el did, ok. Where did Oscar? Uh -huh. eh, repeat, please, teacher, no okay. lo escuche, es que per, tengo internet, me voy a acercar más al router, pero. Ok. Yes, teacher, yes. Pegadito y yes. al router, ¿verdad? <laughs> ok. Where? Luego el sujeto es Oscar y el complemento es play football. Ahora hágame la pregunta. ¿Where did Oscar play football? Okay, good. Thank you very much. Now, Carla, please. Uh, the question word is when. When. Mm -hmm. uh, vamos a usar a José. José mm, finish school. Finish school. Hágame la pregunta, Carla. Okay, eh, Gwendil, José. Ah, ah. Ahí sí la palabra no la identifico, Ok. Okay, el, el complemento era finish school, finish ah, school. Ah, finish, Va. finish, okay. Eh, Gwendil, Bien. Gwendil, José. Finish, finish. School. School, right. Very good. Now, Oscar, please. Thank you, Carla. Oscar. Yes. Eh, the question is, why el sujeto es uh, my friend. Eh, el verbo es become y el complemento es a doctor. Why? My friend, become a doctor. A bit for ok, why el sujeto es my friend y el complemento, el verbo y el complemento es become a doctor, become a doctor. ¿Cuál sería la pregunta, Oscar? Ya... Yeah. What did why, did? Uh -huh. why did? did? My friend become a doctor. Excellent. Very good. Thank you, Oscar. Now, Thank you, teacher. Okay, now, Lilian, please. Uh, nos vamos a pasar al verbo to be, sí. Uh, vamos a usar how old my brother in 2000. How old my brother in 2000? thousand? Repite la pregunta. How Because old? How old? Sí. My brother in 2000? ¿Cuál sería la pregunta? Sería. Ajá. How old? My, my brother, dije, ¿verdad? My brother my, in 2000. My, my brother. Ah, uh, in 2000. In 2000. Ajá. Uh, ¿Cuál sería la pregunta, Lilian? Siempre con ti, teacher. No, no, con el guasi y el where. Con el guasi y el este, where. Sí. How, how old? Ajá. En uh -huh. Was uh -huh. my brother in the thousand? In two thousand, very good, Lilian. Excellent, right? Okay. Eh, thank you, thank you. Now, Jose Guadron. Uh, let me see. Mm, how? It's difficult to question. Okay. Uh, Guaguas ah yes let me see uh, who your best who, friend your best friend in a school your, your best, uh, who your best friend in a school let me see teacher who you who your best friends in a school huh?

Your best friends in a school. Excellent. Okay. <laughs> Excellent. Excellent. Congratulations, Jose. Now, Ricardo. Thank you, teacher. Welcome, Ricardo. Hello, teacher. Uh, how your breakfast today? How your breakfast today? Your break. Your breakfast today. Yeah. How were your breakfast today? Your breakfast is singular, right? Singular. Okay. Uh, break, breakfast, ¿verdad? Uh-huh. Desayuno. Breakfast. So or how was? or how were? Was. So okay. Singular good. was. Okay. Excellent. Now do it. Do, it, do it. was? How was your breakfast today? Excellent. How was your breakfast today? Now, let's go back to did, right. Regresemos al did. Criseida, please. The question word, Criseida, is what? The berries cook today in the morning. Today in the morning. What did Today in the morning, excellent, pero le faltó el sujeto. como me dijo? Ok, what ¿Sí? you cook today in the morning? Ay, sería what did you cook in the morning? Okay, what did you cook in, in the morning? That's it, thank you, thank you. Now, let me see, eh, ¿quién me falta? Yanira, right, Yanira. Um when they go to kindergarten When they go when? to kindergarten uh -huh. When did you go No they day they, they, they You know day uh huh yeah day Again When uh huh When do you day go to the kindergarten excellent very good now vanessa please um uh, where my sister go to high school where, where? My, my sister go to high school where was my sister go to? No, high I need school? wait, 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 Vanessa. We are using the auxiliary did, right? Yeah. Okay. Sorry. Now where please, did, again, again? Where where did my sister go to high school? Uh -huh, okay. A dónde fue a bachillerato su hermana? Okay, good. Yes. Now, Jolanda, please, Jolanda. Um. Eh, where my friends? play basketball last year? Where my friends play basketball last year? Where did my friends play basketball last year? Uh -huh. Like a question. Play ¿Sí? basketball. <laughs> yes, excellent. Excellent. Okay. Good. Vamos a ver, ¿qué me falta? Karen, right, Karen? Regresemos al verbo to be, Karen. Okay. Eh, how old my father In 2010, how old my father in 2010? How old was my father in 2010? Excellent, very good. Edwin, Edwin Reese, la misma pregunta solo que ahora en plural. Edwin, how old my parents in 2000? How old my parents in 2000? Sí, Edwin, me capta la idea, Edwin. Mr. Reese, hello. Creo que no me copia, ¿verdad? Si no, Edwin, si no puede usar el micrófono, mándemelo por escrito, en un mensaje, ¿verdad? Y le voy a preguntar a Reina, Eloisa, ¿verdad? Eh, how. Elo, Eloisa, ¿qué, ¿qué se me hizo? ¿Me perdió? Creo que se salió Eloisa sin querer, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces solo esperamos el, el mensaje de, de Edwin. A ver si, si me captó. Si no, creo que, que le está fallando ahí el internet a Edwin. Good. So, any question? ¿Hay alguna pregunta de cómo usar el, el did y el was y el where? No, ok. Now let's go to the next exercise. No le check, right? Este es el último. Déjeme ver si este sería el último ejercicio, ya, ¿verdad? No le check. Déjeme ver si one, si one more. Let me see. Es que lo tengo muy maximizado. No, hay más, ¿verdad? Yes. Sí, hay más. Hay más. Es que lo había maximizado. Ok. Uh, now, no let's check. Let me see. On scramble the words. Vamos a, a, a ordenar las palabras que están en desorden, sí? Por ejemplo, uh, la 1, la 2, la 3, la cuatro, las, las cuatro son preguntas, sí. Ahora la una es pregunta de si sí no. Sí y no. La dos es pregunta de si sí y no. La 3 es pregunta de información porque dice when, when, ¿sí? Y la 4 también es pregunta de información. Entonces, la 1 y la 2 son yes, no question. Y la 3 y la 4 son de information question, ¿ok? Entonces, la estructura es así, miren, se le voy a copiar. Uy, ahí se ve la respuesta, ¿verdad? <laughs> ah, no, no, perdón, perdón, ya me equivoqué. Sí, la, la 1 es pregunta de información porque aquí dice where. where so o sea, de ordenar las noticias. no solo es de ordenarlas simplemente sí yes. vaya entonces les voy a poner un ejemplo verdad where where did you work sí supongamos no es así la respuesta pero para que ustedes vean la estructura verdad where did you work va este es solo un ejemplo no es la respuesta ponemos yes. El, la palabra de información que what, where, ¿sí? Luego el auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo, ¿sí? Entonces aquí identifíqueme, les voy a ir identificando uno por uno y ustedes lo ordenan. Where, luego viene el did, luego el sujeto you y el verbo. ¿Cuál es el verbo? Grow up, ¿verdad? Y el símbolo de pregunta, ¿sí? Vaya. Igual a, este es con el verbo to be. Ok. déjeme ver. Ah, no, perdón. También es de información. Sí, esta empieza con how. Old. How, old. how. 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 You. No, 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 no. Hasta ahí, hasta ahí. <laughs> ya no me lo responda, ¿verdad? Porque tenemos que. Tenía el micrófono encendido. Ah, <laughs> oh, sí, sí, perdón. Sí, yo sé. <laughs> ok. Pero comienza con how, old, ¿verdad? Para ayudarles. Uy, ahí se enseña la respuesta. Y la 3 también, ¿ves? Comienza con when, luego sigue el auxiliar, luego sigue el sujeto, y de ahí el resto, ¿verdad? Y aquí es usando el verbo to be. Aquí no hay verbo. Aquí solo se usa el nacido, ¿verdad? Sí. When, comenzamos con when aquí. Sí. Después el verbo to be y después lo demás, ¿sí? Va, ese sería el knowledge check. Si a esto todavía alguna duda o alguna no le sale, por favor me lo mandan a mi, al, al grupo o a mi personal, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ver. Sí, sí. Yes, yes, please tell me. Sí, dígame. Yo tengo una pregunta, pero ajena al tema, no sé si la puedo hacer. Sí, no, no, dígala, no hay problema. ¿Cuál es la pregunta? Eh, como me imagino que cuando le mandan, cuando a uno le mandan el. el... Pues certificado o como, no sé cómo lo podríamos llamar, de, de, sí, de sí, módulo. Sí, Certificado, correcto. Eh, sí. Lo mandan en un formato. Ah, ah diploma, Perfecto. digamos. Ah, uh -huh. Mandan como en un formato de, 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 de PDF, ¿verdad? Este, cuando uno lo descarga, cada un PDF. Ajá, y en una página sola sale el, el certificado. Pero, o el diploma. Uh -huh. Pero las firmas salen abajo en Al otra. final, fíjese que este me comentan eso en otro grupo y me dicen que lo mismo el mismo problema tuvieron eh, ah. le voy a decir cuál fue la solución que ellos hicieron verdad sí. Y espero que les sirva a todos aquí en el grupo cuando impriman su diploma lo que hicieron bueno hizo un alumno del otro grupo es que él puso en la pantalla todo el el, el diploma verdad uh -huh. y él lo capturó hizo una captura de pantalla y eso que le quedó como una foto, ¿sí? Porque la captura de pantalla es, es eso, una foto. Y eso imprimió él. Y ahí lo pegó. Ajá, ya, ya. Sí, sí, Algo así, así me imaginaba así, yo, así le hizo separado. él, ¿verdad? Yo le soy honesto, ¿verdad? Eh, uh -huh. No le podría decir cómo hacerlo porque ahí le fallo yo en, la, en el aspecto tecnológico, uh -huh. pero le doy la solución que ellos hicieron y, okay. y él me enseñó el diploma y le quedó bien bonito completo, ahí hasta donde está la firma y todo, ¿verdad? Ah, ok. Ahí en una esquinita decía, Ajá, gracias. porque eso está, yo no lo, imp... no, lo impri... no lo impreso todavía, ¿verdad? Ok. Pero ha haga eso. No, por eso, solo quería preguntar eso. Mm, sí, sí, sí. eso vamos a hacer. Va, fíjese que también yo tengo una herramienta gracias, que se señor. llama eh, cortar, se llama, que es como un eh, herramienta de recortes, dice, no sé si en el buscador de, del de, de la computadora, le da usted, ¿verdad? Sí, es que mi pregunta ¿Por? era si lo podíamos, en realidad mi pregunta era si lo, lo podíamos modificar, por eso era la... la ah, no, yo, yo, claro que sí, se puede modificar, okay. ¿verdad? Sí. Va. Ahí póngale ah, una esquinita, sí. póngale una esquinita. Gracias, teacher Javier Gómez, oiga. Ok, sí. <risa> <risa> no, broma. broma. Teacher. Teacher. Ok, you're welcome. Ahora vamos a ver este video rapidito porque ya casi no, no nos queda tiempo. My goodness. hi yeah, everyone in this class Come you on. learn vocabulary for discussing school let's get started by listening and practicing classes history math physical education science school okay so these are schools school subject right uh, we have uh, Lab room? Let me see. Perdón que me, me quedé ahí. Vamos a ponerlo otra vez porque me quedé en el dictado, permítame. Okay. Physical education. Ah, sí, sí. Math. Math. Physical education. Physical education. Science. Science. Schools. Ahí está. Entonces esta es clase. College. ¿verdad? Estas son clases. Elementary. Wait, give me a second. Hi. Here we are, classes, right? So we have uh, history, uh, physical education, and science. History, physical education, Maths, and, science. Yeah. and math. Thank you, thank you. So we have one, two, three, four, right? Now, schools. Let me see schools. School, junior language. high, places, classroom, gym, lunchroom. Playground. Now, I would like for you to do a. So, schools is a, we have for example elementary school, right? Junior high. And only that, right? a Ah, college, college, high, college, elementary, I high, I junior high, I junior high, I verdad? Eh, elementary va de primer grado a déjeme ver a, sexto. A, como a sexto, ¿verdad? Y, ajá, de primero a sexto va elementary. Y junior high va eh, de séptimo y octavo. Ajá. Y high noveno. school. High school va de, de noveno, primer año de bachillerato, y se, segundo y tercer año. Son cuatro años en total, high school, ¿verdad? Y college es la universidad. Ahora, places. Classroom. Gym. room Y playground. Playground, playground. es el, 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 el lugar donde juegan los niños. En los restaurantes a veces hay una zona donde juegan los niños. Ese es el playground. ¿sí? O en los kinder. No sé si se han fijado que hay, hay, hay sube y baja y todo eso, ¿verdad? Ok. Vamos al siguiente video. Uh, Ricky Martin. listen please. hi everyone, in this class you'll develop skills in scanning, reading for specific information, and sequencing events. ricky martin was born in san juan, puerto rico, on december 24, 1971. he was always a performer. as a child, he appeared in television commercials and studied singing. At the age of 12, he joined the Latin boy band Menudo. He worked hard with them, and he became very well known. But he left the group after five years. Okay Now, Ricky Martin was born right in Puerto Rico in 1971. Ya tiene como unos 50, años, verdad. Y eh, was always a performer siempre fue un músico ¿verdad? as a child he appeared in television commercials, right? aparecía en muchos comerciales en Puerto Rico y estudió canto at the age 12 cuando tenía 12 años se unió al grupo Menudo verdad, no sé, imagino imagínense a, a José Guadrón cantando ahí va ya ¿Eh? yes, che! Ahí lo vieron en el gimnasio. Abuela, ¿No? abuela. Okay. Con unos uno trajes de satín ahí. Ok, good. Now, Barry says, he worked hard with them, ¿verdad? Trabajó bien duro con ellos, ¿verdad? Y eh, se hizo bien popular. Barry left the group after five years. Creo que la, la, la regla ahí de los peludos era que cuando cumplieron los 18 años ya los, los echaban a los hipotes, ¿verdad? Ok. Ok. Now let's continue please Martin moved to New York City but he didn't work for a year he was very frustrated so he moved to Mexico City and got a part on a Mexican soap opera Soon afterward he recorded two Spanish language albums After this success he moved back to the US Okay eh, él se fue a Nueva York de Puerto Rico a Nueva York ¿verdad? Pero pasó un año sin trabajar de vago ahí en Nueva York. Así que frustrado se fue a México y ahí hizo una novela. Yo, bueno, las chicas me imagino que deben saber qué, en qué novela actuaba este Ricky Martin. Yo no, no me puse las novelas, pero soap opera es novela de esas mexicanas que hacen llorar. <laughs> Two Master World hacen llorar porque son bien, <laughs> bueno, sin comentarios. Soon afterwards, he recorded two Spanish language albums. Ahí él grabó dos albumes en español, en Mexico. After this success, he moved back to the United States. Después de ese éxito, él se fue a Estados Unidos. ¿Verdad? Okay, listen, please. Back in the US, he appeared on an American soap opera and in the Broadway show Les Miserables. Then he made his first English language album. That album was called Ricky Martin. His biggest hit, Living La Vida Loca, was on that album. Ok, él se fue a Estados Unidos, ¿verdad? Por ahí hay un micrófono encendido, si me hacen el favor, please. Escuchen. Oh, thank you, thank you. Eh, él apareció en una novela gringa, esa sí no me la puedo, no sé. Y luego en Broadway, que es el paseo. The Broadway, donde hay muchos teatros famosos, ¿verdad? En la obra Les Miserables, los miserables, ¿right? Eh, then he made his first language English language. album, hizo su primer álbum en inglés. Y ahí estaba La vida loca, ¿verdad? Es one two three, live la vida loca. Bonito ese video, ¿verdad? Ahí sí baila bien, ¿verdad? Now he says he's famous. Listen, please, he's famous. Now he's famous around the world, but he still works hard and he still loves singing, as he said to a reporter for the newspaper USA Today, "I want to do this forever." Okay, um, permitame que se nos saltó aquí. Okay, here. Bueno, él. Es famoso en todo el mundo, ¿verdad? Y, y le gusta cantar. Dice que él le gustaría hacer esto para siempre, ¿verdad? De ella, ¿saben la historia? Que se casó con otro chico y... Bueno, ya saben. Ok. Muy bien. Ahora eh, vamos a ir al último ejercicio porque ya se nos acabó el tiempo. Se nos acabó la cora, ¿verdad? Entonces... Vamos a ir al knowledge check. Estas son preguntas sobre el reading, ¿verdad? Van a seleccionar la mejor opción sobre Ricky Martin. When was Ricky Martin born? ¿Cuándo nació Ricky Martin? ¿Verdad? When? Vean, no dice dónde ni nada más. Solo dice when. En qué fecha. Y aquí hay una fecha, ¿sí? La escogen y ya. Tiene el punto. Where was Ricky Martin born? <coughs> Sorry. Where, ¿Dónde nació? Entonces aquí van a buscar un lugar. Una ciudad, un pueblo, un país, por aquí tiene que estar en esta respuesta. La 3 dice, "How old was Ricky Martin when he joined the Latin band, Boy Band Menudo, right?" Cuando creó una gran influencia en el Salvador, que vinieron al gimnasio y llenaron al top el gimnasio, ¿verdad? Casi aplastan a José Guadrón ahí porque eres ver a menudo. Ok. Y luego. ¿Qué edad? Van a buscar ustedes qué edad tenía, ¿sí? ¿Sí? Ok. Y por último, ¿why did Ricky Martin move to Mexico? Sí, ¿por qué se movió a México? ¿Verdad? Ahí hay una razón. Normalmente cuando yo hago la pregunta why respondo con because sí very good sí esto de menudo me recuerdo que fue una sensación verdad tenía un primo que se mandó a hacer un traje de, de satín ahí bailando sube te a mi moto. y ahí estaba este chico Ricky Martin verdad cuando era joven entonces ahí está ahí están las respuestas any question class do you have any question no, teacher. No hay preguntas. No, teacher. Sure. It's ok. Un 10 seguro. Very good. Excelente. Así me yes. gusta. Así me gusta. Seguridad, ¿verdad? Este, entonces mañana vamos a hacer el examen. Mañana haríamos el examen. Eh, vamos a ir poquito a poquito, ¿verdad? Todas las partes del examen. Eh, ustedes tienen la opción de hacerlo ya y mañana solo lo repasamos. O... Inmediatamente después que lo repasamos, ustedes lo hacen. Recuérdense que solo tenemos hasta mañana para terminar la plataforma, las cinco secciones, ¿verdad? Quiere decir que hasta este momento, si a, algo les hace falta, tiene que ser solo el examen. De ahí todo lo demás ya debe estar completito, ¿sí? Ok. Y eh, comenzaríamos clases. Mañana hay clases, ¿verdad? El viernes no hay clases. Y luego se reiniciaría hasta el día lunes eh, 23 de noviembre. ¿no? Sí, 23. Ok. ¿Hay alguna pregunta? No questions? No, no, okay. questions. no question. No Thank you very much. Thank you, Thank you very much. You. You. Espero que salgan. No un 80%. No, no quiero un 80%. Quiero un 100% en esa plataforma, ¿verdad? Ok. okay. Yes? yes. Good. Have a good night. God bless you. Good night, teacher. you. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Hey, teacher. Bye.